¿Ya estamos conectados? ¿Sí? Conéctense, conéctense, gente de changua.com. Conéctense, conéctense en esta tarde. Gracias a Dios, ya es viernes. Gracias a Dios, es viernes, octubre, 6 de octubre del 2023. Y ya estamos por acabar la semana. Estamos en la recta final. Pero ya saben que cuando yo me conecto con ustedes a través de la señal de changunga.com en Facebook Live es porque tengo algo importante, algo relevante, algo destacado, de lo cual ustedes tienen que estar al tanto y enterados porque ya sabe, esto no es Tlaxcala, sino Morelia, Michoacán, y no dejan de suceder, acontecer, ocurrir cosas, y sobre todo ya que estamos a 8 meses de la elección que se viene, donde renovaremos no solo presidencia de la República, sino también alcaldías, congresos del Estado, congreso de la Unión, y algunos estados definirán gobernadores. En medio de toda esta grilla política, se está poniendo bueno el chisme, se está poniendo sabrosón, y Michoacán no podría ser la excepción. Ya sabe que es cuna de grillos, es cuna de todo tipo de fauna política, y justamente está aquí alguien que es pues ya casi experta en esto de sobrevivir en la jungla, en la selva de la polaca michoacana, de la grilla moreliana. Empezó siendo la diosa de la banda y ahorita ya va, quién sabe qué parte de la mitología política michoacana está, pero ahorita está en el papel como de guerrillera, de sublevada, de pues hasta de encaradora, ya está haciendo todo una, siempre ha sido ave de tempestades, operadora de tormentas, a donde va su nombre siempre va a dar de qué hablar, y una vez más está aquí con nosotros una amiga de la empresa, una amiga changunguera además, a cual le tenemos harto aprecio y cariño, con quien hemos compartido micrófonos, quien nos ha acompañado en algunos pues ahí proyectos, en Mármol estuvimos por ahí conduciendo, nos hizo el paro, y ahora está acá para platicarnos qué chingados está sucediendo con el carnal Marcelo, a dónde va a parar Ebrard, porque además déjenme decirles que ella ya es íntima de Marcelo, dicen que hasta va a las fiestas de sus hijos, está aquí nada más y nada menos que Omega Vázquez. Amigo, muchas gracias. Así sí da gusto venir, caramba. No, muchas gracias. Tus presentaciones siempre son épicas. Ya las voy a ir coleccionando. Las voy a ir coleccionando. Solo es una descripción, amiga. Para el anecdotario. Son más que presentaciones, son descripciones. O sea, como mentira no es. Como dice la canción, la gente se pregunta ya en qué está preguntando, en qué está trabajando la chamaca. Gracias, Eli. Gracias por el espacio. Siempre, siempre aquí me siento yo en mi casa. Es tu casa. Aparte, ya he hecho desfiguros aquí en este estudio, ya me siento yo. Si vieran ustedes, luego les contaré. No, sí, ahora, los han mostrado. En unos 10, 15 años saldrá el libro changunguero de lo que no se sabían de Omega Vázquez, pero bueno. Guárdalas, por lo pronto, amigo, por favor, hasta que lo logremos. ¿En qué estamos? Fíjate que hace ya, pues ya pasa el año, me presentaron a una persona, a un personaje político muy importante. Ah, yo pensé que Jesús nuestro Señor. Dije, conocí al señor Marcelo Ebrard. Al señor Marcelo, ok. Y hace un año, 2022. Un poquito más, fíjate, sí, un poquito más de un año, porque era noviembre. Bueno, fíjate que solo sé que fue en marzo, como dice Juan Gabriel. En ese momento en que me lo presentaron, hubo un clic instantáneo porque, aunque no lo creas, ya está casado, aunque amiga, tú lo ves, también, no, tranquilos, siempre me andan queriendo emparejar, aunque no lo creas, también es un ave de tempestades. Sé que como lo ven ahí muy tranquilo, no siendo canciller a todo dar y representando a México, pero la verdad es que no, siempre ha sido alguien que ha tenido como que luchar por el espacio que tiene, porque son perfiles que son incómodos, ¿no? Que termina siendo incómodo un perfil que te puede opacar en cualquier sentido. Y queda claro que Marcelo es ese tipo de perfil, que aunque no es muy histriónico. Pero a ver, antes de que alabes a Marcelo. No, no. Acábanos de contar. Lo pienso hacer. Lo conociste, fue en una peda, no, en un convivio, en una asamblea. Me lo presentó una amiga que está siempre pues muy metida en las decisiones del país, que siempre está trabajando por su sector, por su gremio, y me dijo, fíjate que sí quiero que lo conozcas, a ver si te quieres sumar a su proyecto, él va a ir por la presidencia de la República, va a querer ser el candidato de Morena, y va a necesitar, obviamente, pues que todos le ayudemos en muchos sectores. Entonces me lo encarga. Tuve la posibilidad de conocerlo, platicamos brevemente, porque ya sabes cómo andan. A esa gente siempre. Y me cayó muy bien, me pareció un señor muy centrado, muy serio,
muy diferente a luego la vibra que te dan por acá los políticos, muchos, no todos, pero muchos políticos michoacanos, muy decente, muy fino en su trato. ¿Hay políticos no que aquí no sean todavía? Todavía hay. No muchos, no muchos, pero es ¿y uno. Tú aseguras que él es uno? Definitivamente. Y de ahí tres doritos y un año y medio después, ¿en qué estás vamos? Metidísima, muy cercana y justo en estas épocas de definiciones, a partir de que no obtuvo la nominación formalmente por la vía de Morena, tenemos entendido que ya metió recursos de apelación. El tribunal le acaba de resolver que la Comisión de Honor y Justicia del partido sí tiene que atender su queja, porque en un claro. momento, como que le habían dicho, no procede, la metiste extemporáneamente. La vamos a guardar aquí en el hielo. En medio de todo eso, y antes de que nos expliques en qué va, ¿qué te convenció de Marcela? Me convenció definitivamente, primero, que es una persona seria, que es capaz y que tiene como un auténtico interés por el país. ¿No lo tiene Sheinbaum? No creo que sea superior su interés por el país que por el poder. Y eso siempre es grave, ¿no? ¿Por qué Morena? Morena ha estado Marcelo desde el principio. ¿Tú eres qué, más marcelista que morenista? Definitivamente. De hecho, para los morenistas que no se empiecen a poner morados, yo no, nunca me he considerado, ni he dicho, no, pero más amigos. Sí, nunca me he considerado morenista. Creo que respeto a quienes estuvieron ahí desde un principio. Creo que los respeto más que sus dirigentes a veces, a la gente de a pie que construyó Morena. Entonces, yo no estuve ahí, no estuve en ese momento, estuve en otro lugar. He pasado por algún gobierno morenista, conozco sus ventajas, pero también sus gravísimas deficiencias en cuanto a organización. Es cierto, y seriedad. Con Raúl Morón. Sí, así es. Entonces, no, yo conozco del, de dentro. Del hoy Poliforo, antes Poliforo. Del antes Poliforo. Hoy Colegio de Morón. Conozco muy bien de qué pie cojean y sé por qué no están contentos los de la base con que se traigan a tanta gente de fuera, pero no cualquier persona, o sea, verdaderos impresentables del prianismo. Entonces, con Marcelo Ebrard llegué a un equipo, Eli, muy diferente, con una vibra distinta, con una más de activistas, venía mucha gente de la Cancillería, venían, sí, diputados, diputadas de Morena, también del Verde, ¿por qué no? Porque son parte de su bloque, pero la dinámica de trabajo era muy distinta. Nos dejan hacer, crear, posicionar, empezamos a trabajar en ese ritmo que me gusta, ¿no? Que es de ir en friega, y tuvimos que ver en la construcción del proyecto, de desde la red, inicio. De la red violeta, desde el antes de que empezáramos. Tenemos ahí las fotos de Omega ahí, que las vayan poniendo ahí mientras está, para que vean que no es choro, porque no luego es choro. Hay gente que nada más se toma la foto y así de, ah, pero ni es cierto, y te convertiste ahorita, yo creo que justamente es difícil llegar a los primeros círculos de este tipo de personalidades, es la primera división nacional, literalmente, y ahorita ya estás como muy cercana, muy pegada, pero también en parte porque, y aquí viene la cuestión donde se empieza a poner interesante el asunto, ayer hubo una desbandada, o uh-huh. que podríamos interpretar como una desbandada, que podríamos decir, pues es lo tradicional, ¿no? Que ahorita más que nunca hay muchos, hablando de que hay grillos, mucho chapulín, mucho político chapulineando, yéndose de aquí a allá. Tenemos ahí lo que les dijo la representante. Ahí el video de que tú lo compartiste. Sí, claro. Ah, por supuesto. Quiero dar un contexto de lo que pasó ayer. ¿Qué pasó ayer? Bueno, primero, te puedo contar absolutamente todo. Al rato te platico cómo estuvo el proceso, porque estamos ahorita aquí en resistencia, ¿no? Pero ayer, específicamente, ahorita que se van conectando, se pone bueno, sí hubo unos compañeros que dijeron, nosotros representamos solitos, ¿verdad?, a todo el marcelismo michoacano, y ya nos vamos con Claudia, y además les pedimos que no chantajeen y que estamos no sé qué tanta de gente cosa como dijo. El diputado estuvieron dos diputados Carlos, locales, que son, me parece, Julieta y Juan Carlos, y unos seis compañeros. Estaba Wilber. ¿Quién es Wilber? Que Rosa, era de Avanzada Nacional y que ya lo desconoció, por cierto. Y que además el doctor Jesús Valdés. Muy pegado a Cristóbal Arias, gente de Cristóbal. Y Cristóbal, que andaba con Sheinbaum, quiso claro. meterle también sus fichas a todos lados y mandó a. Mira, tampoco es que nos sorprendían mucho, Wilber. Ni nos sorprende lo que hicieron, tampoco. Porque ya teníamos como muy medidos quienes estaban más trabajando para sí mismos que para el proyecto. No nos asusta, no pasa nada. La mayoría de ellos han hecho esto muchas veces.
tampoco esperábamos algo distinto en esta ocasión. ¿Esperaban una traición? Sí, bueno, más que una traición, sabíamos que iban a actuar. Ya ni traición se puede decir qué es. ¿Qué es? Porque tienen todo su derecho de tomar decisiones personales. Aquí lo que decimos es no hablen por todos, porque eso sí es una mentira. Y entonces, mentirosos, más que traicioneros. Todo el obradorismo michoacano. Sí, claro. Sí, ayer bandieron la idea, muy irrisoria, perdónenme, de que ellos representan más del 90% del marcelismo en Michoacán, estas seis personas que estuvieron ahí. Pero son, no es así. Son muy simbólicas. O sea, hay también dos exdiputadas. Son visibles, federales, digamos, Anita Sánchez, ¿no? Y se me olvidó la otra. María Chávez. Chávez. Entonces, de alguna otra forma, no había tampoco grandes figuras de renombre político local con el equipo de Marcelo en Michoacán. Todos se habían decantado con Adán o con Claudia. Esta era la idea. Te voy a decir por qué. Desde un momento, desde que inició con este tema, teníamos muy claro que en Morena se iban a decantar por los candidatos más oficiales y también por donde estuviera el capital, Eli. Y el capital y el apoyo y los cañonazos de lana estuvieron en otros equipos. Acá necesitábamos personas que pudieran tener la capacidad de caminar sin ser acarreados, sin ser comprados y que no anduvieran por los municipios ni vendiendo candidaturas ni pidiendo lana. Era difícil conjuntar este tipo de perfiles, pero te puedo decir que en todo el país se encontraron, porque no podíamos engañarnos solos y decir estamos llenando estadios sabiendo que eran perfiles que se venden al mejor postor. Es muy complicado trabajar así, pero se logró. Y tan se logró que tuvieron que robarnos la encuesta. A ver, hablando de engañarse solos, hay quien critica a Marcelo y a su gente diciendo desde un principio estaba muy complicado que le ganaran a Sheva. Uh-huh. Desde el principio las mediciones, pero sobre todo la principal encuesta, la del presidente de la República, su preferida, su favorita, a quien encumbró. Y de verdad, el planteamiento, el cuestionamiento es, Omega, ¿de verdad creían que tenían posibilidades de ganarle a Claudia? Totalmente. Y no solamente posibilidades. Necesitamos que la gente tenga muy claro y lo sepa. ¿Por qué tendrían, si ella ya tenía todo seguro, todo el respaldo del presidente, como todo mundo lo dice, y todo ya perfectamente planchado, ¿por qué tendrían que haber, número uno, hecho trampa, ocupado tanto dinero público que está documentado, que está comprobado, que utilizaron programas sociales, obligaron a los gobernadores, a presidentes municipales, amenazaron a personas que trabajan en el bienestar para que estuvieran en los eventos? ¿Para qué tendrían que haber acarreado tanta gente, comprado tantos espectaculares, si hubieran tenido la ventaja que decían tener? ¿Ganaron a la Esto mala? Es una simulación desde el día uno, al estilo del PRI. Es que ya nos la sabemos, no creo que para nadie sea extraño, porque tampoco están inventando un gran hilo negro. Esto ya lo hacía el PRI, hombre. Utilizar los programas clientelares, inflar encuestas, ¿no? Uh-huh. Fusionar a la gente en torno a una figura que ya está encumbrada del presidente de la República. Ni Marcelo Ebrard, empezando por ahí, ni muchos de los que estamos en su equipo, metiendo cantidad de dinero o de tiempo o de gente o lo que sea que tengas a mano, hubiéramos participado de una farsa. El presidente ¿Pero no era dijo, una farsa ya desde el principio? Era una farsa que dijeran que iba a ser un proceso abierto. Porque lo dijeron. Entonces. No, porque a ver, a nosotros no. El agravio es colectivo. Por eso, pero los engañaron a todos. El agravio es a México. Sí, el agravio no es a una Morena persona también, ni nada. A Morena, a México, a la democracia, es una burla. Es decir, vayan y compitan, no me voy a meter. Ya sabíamos que la señora traía 2 años de campaña previa. Pero bueno, como ya no se va a meter, la alcanzamos y la rebasamos, porque no crece. La alcanzamos, la rebasamos sin acarreos y sin dinero público y contra el aparato de Estado. Los que me dicen, no tienen miedo, uy, ya fuimos contra el aparato de Estado. Ya caminamos contra eso y ganamos, tanto así que nos tuvieron que robar la encuesta. El presidente es grave, ¿no? ¿El presidente participó en esta robo? Nosotros no tenemos la menor idea de eso, ni siquiera hemos ido a hablar del presidente. Él dijo, no me voy a meter. Ella caminó, hizo lo que le dijeron que no hiciera, tomó sus propias decisiones. Y si el día de mañana el tribunal también
tome en cuenta todos estos delitos electorales, pues habrá sido ella y sus decisiones con su equipo y esta especie de cúpula. Pero, a ver, dice el dicho, el indio no tiene la culpa sino quien lo hizo culpable. Compadre. El indio no tiene la culpa sino quien hizo compadre. El indio es Claudia Sheinbaum. ¿Quién la hizo compadre? ¿Quién validó su triunfo? ¿A quién se lo atribuye? El partido. Al partido. Claro. Directamente Mario Delgado. El partido, Claudia. Mario Delgado y todos, además, la encargada de encuestas que estaba de su matraquera en todos los eventos. Todas las pruebas que se acreditaron ante Morena y que no habían querido leer hasta que el tribunal les ordenó hacerlo, está acreditado. El uso indebido de programas sociales, la promoción anticipada, la participación de la comisión de encuestas a favor de una sola de las aspirantes y, bueno, todo lo que sucedió durante la encuesta, que ya fue un cochinero. Palabras, es un cochinero, es una burla y fue una simulación. El país no se merece eso. Marcelo pudo haber dicho, ahí está, nos reunimos, como pasaba antes, oscurito. Le tocaba la senaduría, ¿no? El liderazgo del Senado, el segundo. Él ya lo dijo muy claro, yo no voy a ser senador, yo voy a estar en la boleta. Y en esa lógica estamos caminando. A ver, antes, pues, ¿ya te has olvidado? Antes de pasar el video. ¿Qué pasó? Espérate, pues. ¿Les cuento o no les cuento? Tú eres la invitada. A ver, ¿qué pasó? Pero yo quiero preguntarte, antes de pasar al video, ¿qué es para ti la lealtad? Es la única forma de caminar en un proyecto. O sea, lealtad es igual a proyecto. Si no hay lealtad, no hay nada, no hay equipo. No hay seriedad, no hay palabra. Ahora vamos a escuchar lo que dijo la representante. Tenemos entendido que es la representante de Morena ante el Instituto Electoral de Michoacán, ¿no? Gabriela, la responsabilidad. ¿Qué dijo? Vamos a ver. Está en el INE y yo estoy atrás de las cámaras. Y de verdad que viva la cuarta transformación y por supuesto que vamos a ir por la cuarta transformación y por supuesto que vamos a ir a estar presentes o por supuesto a lo mejor me corren de Morena. No lo sé, pero es mi convicción, es mi palabra. Yo digo una palabra y hasta que esto no se termine, ¿sí? Yo también hablé con Claudia y se lo dije, ¿sí? Entonces lo digo honestamente y lo hago con todo el cariño. No vengo representando a Marcelo Ebrard Casaubón, no vengo representando a grupos de mujeres, no vengo representando, no, soy el árbitro. Y ahorita tengo que estar como árbitro, soy la representante y no puedo tomar ninguna otra decisión y tampoco decirles que me bajo del barco. Seguimos adelante y ya cuando tengamos los resultados, me da mucho gusto, de verdad Daniel, me da mucho gusto. ¿Dónde está el link? ¿En grupos no lo pusiste? Diego, perdón, como te invito a mi nombre, porque tenemos que hablar y estamos todos juntos, pero felicito a todo este equipo. Felicito a Juan Carlos Barragán porque él fue el que inició todo este obradorismo y qué bueno, y ahí están todos los movimientos y ahí están todos. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias. Tengo una responsabilidad. Esa es la parte final, yo no la había escuchado, yo escuché el inicio y me pareció muy digno lo que había dicho al principio. Que dijo, yo también pensé que estaba más completo el video, lo que dice ella es... ¿Sigo siendo ebrardorista o ya ni sé cómo le digo? Marcelista. Es más fácil, marcelista, sí, ¿no? ¿Verdad? Sigo siendo marcelista, vengo aquí a sumarme con el partido, pero yo les advierto que sigo siendo marcelista. Que está esperando la solución. Mira, cuando ya dijo eso al final... ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede ser? ¿Por qué tú no estuviste ayer? Estamos, claro que no. ¿Por qué no? De ninguna manera, porque das un mensaje equivocado. Las convocan a una conferencia de prensa para ponerlas en la foto. Ni siquiera es digno para compañeras como las exdiputadas. A mí me parece muy penoso que las inviten a una conferencia de prensa donde no saben ni siquiera cuál va a ser el posicionamiento. Saben que las llama Juan Carlos, saben que está Wilbert y saben que está el presidente de Morena. Y entonces van y entregan su postura, que ellas están ahí, están validando que se diga cosas como que Marcelo ya está solo, que todo el obradorismo está representado ahí en esa mesa, que todos los demás ya son fichas menores. Es muy grave, porque están sentadas, por cierto, en una orilla, que parece que ni era para ellas la mesa, porque están orilladas, hechas a un lado, les dieron la palabra al final. Este final, Gaby Terrazas fue ayer, antier, ¿no?
Es la conferencia de prensa donde fueron a decir que ya casi casi todos los que estaban con Marcelo en Michoacán se fueron con Claudia, lo cual es una mentira. Pero Gaby al principio empieza muy bien y me parece que aquí es cuando ya le echaron ojos, porque sí me dijo que la amenazaron al final. Y ya le agradece a Juan Carlos Barragán, pero en la realidad ella empezó diciendo, yo sigo en el equipo de Marcelo, vengo y estoy a favor de la unidad, pero hay que esperar a que el tribunal y a que Morena resuelvan el tema de Marcelo, porque no es que ya se acabó todo, vámonos a nuestras casas, ya tenemos un bastón de mando en las manos de una persona y todos los demás tenemos que arrodillarnos, a besarle las manos, porque eso no es una democracia. Eso es más parecido al autoritarismo, a un clan, ¿no? A una secta, y quienes somos defensores de la democracia de toda nuestra vida, o sea, a que la gente pueda decidir, nos han escupido en la cara que Morena ya está corrompido, que ya no sabe lo que está defendiendo, excepto el poder por el poder. ¿No están siendo unos malos perdedores? No, definitivamente no. El que pierde aquí, no somos, insisto, no es un Marcelo Ebrard, no es un señor dolido que sale molesto. Estamos hablando de una burla al país, de una burla total a lo que habían dicho iba a ser un ejemplo de que ya no había cargada, ni dedazo, ni destapado. Y lo hubo. Parece que Marcelo se va quedando cada vez más solo. Para nada. Para nada, yo te lo digo con mucha, digo, y con mucha honestidad, como siempre me manejo en los espacios, que voy a todo el país, que estoy en Tabasco, en, por cierto, saludos a Yucatán, a Baja California Sur, a Coahuila, a Querétaro, a, hoy estuvieron en Morelos, y me consta que nunca tuvimos que acarrear a un alma, y me consta que se llenaban eventos porque la gente honestamente quería ir a verlo y a escucharlo, que se entusiasmaron con el plan Ángel de Seguridad, que se entusiasmaron con el pasaporte violeta y que hoy les digan, ah, no, porque hay una consentida y aquí en México las que tienen padrinos ganan, es ofensivo para las, todos. Las imágenes de Barragán, el antes y el después. ¿Por qué no te dejas, yo te lo pregunto como reportero, periodista, no como tu amigo, ¿por qué no te dejas de andar en desmadres y te sumas a la campaña de Sheinbaum? Eres mujer, eres feminista, esto es para las mujeres. Precisamente porque soy feminista, puedo alcanzar a ver la gran farsa que nos quieren hacer al imponernos a dos mujeres que no son ni feministas, ni tienen conciencia de género, que son manejadas atrás por un señor. Es todo contra lo que hemos combatido por años. O sea, hemos venido luchando, hemos tomado las calles, hemos llegado a los congresos a romper las ventanas para que ya no simulen la participación de las mujeres y permitan que los perfiles más capacitados lleguen, como para permitir que nos hagan este teatrito de que hay dos mujeres compitiendo a la presidencia. No hay dos mujeres compitiendo a la presidencia. Hay dos títeres. Hay dos personajes manejados desde atrás queriendo llegar a decir que nos representan y no nos representan. ¿Y Ebrard no es manejado por nadie? No. ¿Y es más feminista que ellas dos? En sus resultados, no podría decir que es feminista, pero en sus resultados te diría que no hemos tenido un aliado como Marcelo Ebrard en el poder. Aliado, entonces, cambió mi pregunta. Absolutamente. ¿Es más aliado él de las mujeres que absolutamente. Absolutamente. Y te digo tres ejemplos. Primer gabinete realmente paritario, Ciudad de México. Primera ciudad en Latinoamérica que realmente le da a las mujeres el derecho a decidir y pone clínicas gratuitas desde cáncer de mama hasta aborto, Marcelo Ebrard. Y es más, estuvo en la construcción con las feministas nacionales cuando se acreditó el tema feminicidio, detrás, impulsando, apoyando a colectivas feministas, y no me deja mentir, ahí está Malu Mícher, que es una feminista de antaño de México, que ahora es senadora también gracias a eso. Entonces, sí, sí es más feminista. Que ya ahorita nos diste una opinión en general, que esperaban que algunos cuadros se dieran a la fuga si los resultados no eran los que les convenían. Claro. Ahorita estamos viendo las imágenes, ya te las pusiste, ¿verdad? Sí. Vuélvetelas a poner. No te pregunto por la persona.
porque pues de la persona se pueden hablar mil cosas. Te pregunto por el hecho, el acto. Ahí que, está, míralos. Que salgas, pero no, ponte la de Shane Baum, donde está ahí presumiendo que... ¿Donde ya la abraza? Donde ya la abraza, justo. Bueno, ese es el antes. Justo, ese no, ese es el después. No, digo, ese es el después. Bueno, esta es la mesa de la conferencia de prensa. Esto es antes, en las conferencias de prensa. Eso es cuando estamos hablando de Juan Carlos Barragán, el diputado, porque me parece es una chulada de ejemplo, por eso lo... Luego el diputado dice, es que hablan mucho de mí, y él y me trae ahí, me da unas arrastradas. Yo creo que deberíamos ya no hablar de él, sería una buena... Sí, pero lo quiero poner de ejemplo. A ver, de, ahí viene. De cómo... Pues no sé, cómo cambian de piel, ajá, ¿no? Ajá, o sea... Pero eso me pone las mismas... O sea, dicen que es de sabios cambiar de opinión, pero cuando cambias de opinión cada 5 minutos, me parece que no eres sabio, me parece que eres un convenciero, un chapulín, un grillo. Entonces, por eso, yo estoy de acuerdo contigo, ya ni habría que hablar, porque cada que menciona, es como el Beetlejuice de la política, lo mencionas tres veces y se aparece, ¿no? Qué bueno que lo digas, pero, así, pero porque de eso nos han acusado también, ¿no? O sea, a mí me han acusado de eso y yo nunca me he pasado de un puesto en otro puesto. Que fuiste de Movimiento Ciudadano, que luego estuviste en la administración de Morena. Así es, y que ahora... estuve en el PT, lo que me hicieron. Y fíjate la gran diferencia. Una cosa es pasar de ser de puesto en puesto en cada partido, porque no es como, no es que él era un militante humilde de un partido. O sea, fue secretario, ¿no? En un partido. Vino a levantarle la mano a Morón un día. Y a los 3 días ya estaba levantando la mano a Bedoya. No, no, pero... Esto no es nuevo. Antes, acuérdate, antes de Morón estaba con claro. Cristóbal. Sí, por supuesto. Por eso te digo. Sí es muy... O sea, sí es como un modus operandi. Cada 5 minutos cambias de... Que de opinión, no estamos diciendo ninguna mentira. Entonces yo diría, no. ¿Quién es más...? ¿Cómo es ese concepto de chapulín? O sea, solo nos aplica a unos y a otros, ¿no? O sea, a mí sí aplica este término que les encanta decírmelo, pero en alguien que va de diputación en diputación no aplica. Yo ahí me preguntaría eso, ¿no? No, hay una donde casi le está besando la mano, ya ves que se usa, es ¿no? Es que eso es muy... o sea, y ahora se claro usa. Que tú has tenido diferentes vitrinas políticas... Pero yo no te he visto que estés besándole la mano a uno y luego... No. 3 horitos no, después, no le levanté la mano ni siquiera a... La mano al no. Contrario, o sea... Ni lo eso, vas a ver nunca. Eso sí ya me parece grotesco. O sea, no entiendo por qué siguen existiendo estos tipos. Aquí ya vemos a Barragán justamente bien metido en el obradorismo y diciendo que él siempre leal y siempre iba a estar con Marcelo y que él era la mejor opción... Para el país, así como tú ahorita lo ratificas, tú ahorita nos lo confirmas que sigues creyendo en Marcelo. Es como si yo hoy te digo esto con esta decisión y mañana justo. Ya estoy justo, allá justo. Diciendo, no, en realidad la mejor es ¿cómo? Esta, pierdes la credibilidad. Mira, la congruencia en política es una cosa en peligro de extinción. Pero no ahorita es mejor visto el cinismo. Espero que no. De verdad espero que no. ¿Los cínicos? Sí, pero es una ventana breve. Es una ventana, claro, no puede ser siempre, no, y tan es así que creo que el proyecto Morena está agonizando, puede alcanzar en esta una gran victoria, tal vez no, pero sí está agonizando, porque es una colección de cinismos, es una colección de desórdenes, de caos, que tiene que agotarse, o sea, no podemos transitar en esa realidad siempre. De verdad que no se puede. Incluso en los peores tiempos del mismo prianismo, entendieron cuando tenían que apagarse y surgir nuevos liderazgos, que no fueran de esa calaña, ¿no? O sea, un liderazgo como el de Alito, por Dios. No puede ser. O sea, no podemos seguir transitando con este tipo de liderazgos que son muy ofensivos para la gente, para la política. O sea, no puede ser que vayamos de mal en peor. Tenemos que tocar fondo en algún momento y surgir con liderazgos que la gente reconozca, al menos en una congruencia, caray. Pero ahora, para terminar de encumbrarlo, ¿verdad? Porque no lo quiero hacer más famoso, que le debe de gustar esto, decir que no esperábamos más. Nunca esperamos más. ¿Esperaban algo? Nada. O sea, las pocas bardas venía con su apellido abajo.
Entonces, sabíamos que no estaba trabajando para el proyecto, pero se dio una oportunidad, y yo te lo digo, muy digna, un espacio que se abrió siempre con una apertura. Acá no se le obligó a nada, no se le lastimó, no se le coaccionó, estuvo muy libre trabajando, y creo que eso merecía algo mejor que esto que hizo ayer, de decir, ya está solo, ya que no haga berrinches, ya que se venga. Habla por ti, ¿no? O sea, todavía que te vas, salpicas. Y si te largas, al menos cierra la puerta con estilo, ¿no? Arre. ¿Cómo está Ebrard? Tú que estás cerca de él, ¿cómo se siente? ¿Cuál es el ánimo? A mí me impacta. A mí me impacta que esté tan tranquilo. A veces llegamos con nosotros muy nerviosos. Está, digo, claro que es un maestro de la templanza, pero yo lo veo muy tranquilo. Creo que sabe bien lo que está haciendo. Es un animal político. Conoce perfectamente a Andrés Manuel López Obrador. Creo que él sabe los tiempos como vienen, y que el que se desespera pierde. Y siempre nos dice algo importante, y creo que esto hay que tomarlo en cuenta. Los que están desesperados por legitimizar a su candidata son ellos. Los que les urge que ya todos se alineen son ellos, pero ni nos alineamos, ni es el PRI, ni tenemos prisa, y la razón nos asiste. Entonces, vamos con calma. Dices que Marcelo sabe lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo? Porque no sabemos. Claro. Se va a ir a Movimiento Ciudadano, va a tratar de romper a Morena, al final se va a hallar con Xochitl, porque la única opción para que aparezca en la boleta ya es nada más Movimiento Ciudadano. Y Movimiento Ciudadano ya dijo, sí, bueno, una parte del partido. Dante, el presidente nacional, le dio la bienvenida, por así decirlo, pero hay otros liderazgos que dicen no. Si vamos solos, va a ser con alguien de la casa, no podemos tener a alguien externo. ¿Pero lo dijo el presidente del partido? O sea, ¿crees tú que piensa más Dante que el resto del partido? Sí, claro. Entonces sí tiene posibilidades de irse moviendo. Al 100%. Pero no creo, pero no es la, o sea, ¿qué es lo que no es? ¿Qué está haciendo ahorita? ¿Qué estamos haciendo en este momento que está pasando con Marcelo Ebrard? Okay, estamos fortaleciendo la Asociación Civil El Camino de México. Una gira nacional para sumar libremente a las personas que quieran ser parte del Camino de México. En esta asociación civil caben todos los sectores, mientras Morena se da el tiempo de revisar todas las incidencias acreditadas en esta solicitud, en este reclamo legítimo. Le llaman, según los estatutos, pues una queja, ¿no? Entonces, en lo que resuelven la queja es Morena. Que me parece que todavía tienen como de aquí hasta el 2-3 de noviembre, si es que se esperan todos los días hasta el final, como siempre, que creo que lo van a hacer. Es muy probable que todavía quieran alargarlo más. No, pero además que la vayan a rechazar. Por supuesto. Que la vayan a declarar infundada. Por supuesto, porque, bueno, otra vez no esperamos que... Porque ellos quieren que Sheinbaum esté ya en el camino sobre la carretera. Porque además, a pesar de que dicen que tiene 50 puntos arriba, pues resulta que no crece, no camina, se le complican los eventos en la calle, se le revuelve la gente, tiene que traerse a perfiles del preanismo para que le ayuden. Increíble, ¿no? Alguien que tiene tanta ventaja. Bueno, pero no te me desvíes. No me desvío. Entonces, están haciendo eso. Hola. Hola, buenas tardes. Están haciendo eso ellos mientras tanto, y Marcelo está con el equipo recorriendo. Hoy estuvo en Tlalpan, antes estuvo en Tlaxcala, le fue también muy bien, estuvo en Tijuana ayer, y en cada espacio está yendo a reencontrarse con la gente que le ayuda. Está haciendo trabajo de tierra, pero sabes, sí, tú como política también que has sido, que el trabajo de aire es fundamental, y pareciera que está desapareciendo los reflectores, mientras Xochitl incluso le está costando trabajo aparecer, y pareciera que todo es Sheinbaum, todo es Claudia, y que todo le está saliendo muy bien a Claudia, y que Marcelo se va rezagando, se va perdiendo, y se va por ahí diluyendo. ¿En serio? Desde aquí se persigue así. Es una lectura interesante, la verdad es que no, estamos muy fuertes en redes, una semana fue trending topic, toda la semana, no ha buscado reflectores, y sin embargo tiene una cantidad de medios esperando a que diga hola, a que diga voy a dar un anuncio, y en todos los lugares donde está, muchos periodistas de todos los estilos están muy pendientes. Cada vez que sacamos una nueva comunicación acerca de lo que está haciendo, no se nos deja venir todo el equipo de Claudia Sheinbaum a atacar. Entonces, no, yo creo que sí están
muy preocupados de lo que está generando en las redes, en los chats, en el ciudadano de a pie que no está politizado, que no está tan contaminado del círculo rojo, están diciendo, bueno, por donde se lance, vamos. ¿O qué hay que hacer? ¿Por qué no? ¿Por qué no un plan B en el sentido de aceptar el segundo lugar, aceptar el liderazgo del Senado y de ahí esperarse al 2020, al 2030? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque estaría validando un proceso que es corrupto, que está sucio, de plano, estaría validando el cochinero. Para ustedes, como ebrardoristas, como marcelistas, y hablando en los términos morenistas, ¿es igual o peor este proceso interno a cuando le robaron la elección a López Obrador de parte de Felipe Calderón? Ahí está. ¿Es comparable? Ahí nació. Nació Morena por un fraude. ¿Por qué no nacer un movimiento Camino de México por otro fraude? Si el partido está fraude. Corrompido, fue un fraude. Si el partido está corrompido... Chimo es espuria, entonces. Espuria. De hecho, así es el hashtag, ¿no? En lugar de es Claudia. Así se lo han dicho en las redes sociales. O sea, es Claudia, espuria. Espuria. Entonces, sí es muy grave. O sea, no estamos aquí diciendo, ay, vamos a hacernos los enojados, ¿no? Esto es real. O sea, es auténtico. Hay un auténtico... Un bueno, ya para berrinche hubiera durado mucho, ¿no crees? Se ofreció lo que tenían que ofrecer. No es una negociación en lo oscuro ni en lo claro. Ya la hubiera aceptado, ya estaría ahí. Sí. Entonces, bueno. Ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Se ve muy complicado que haya un regreso a Morena. Bueno, lo ha dicho muy claro. Bueno, no se ha ido, pero ahí está. Y lo ha dicho muy claro, lo ha dicho a los medios de comunicación. La única forma de estar en el partido es que acepten que corrompieron el proceso. Antes de ir a los... Complicado, pero digno. Es una lucha muy digna. Pues veremos en qué acaba. Eso lo, en lo que acabe... Cualquiera Madrid, que sea el resultado, será la lucha es digna. No, yo creo que va a depender del resultado para definir si fue digno o no la lucha. Ya verás. Que ahorita lo mejor está haciendo, probablemente. Pero... Está haciendo lo que no hace ni la oposición, Eli. ¿Qué? O sea, no podemos no ver... ¿Qué es lo que está haciendo? Todo. A ver, 40 diputados diciendo, vamos a revisar el presupuesto. No lo están haciendo ni ellos, por favor. O sea, no es le está plantando cara al sistema. ¿No es venderse caro su amor? ¿Por qué? Pues porque justo te quito 40 votos. Estás diciendo lo mismo, que es porque va a doblar, ¿no? O sea, a doblar la apuesta, a doblar el precio. Pero estás dando por sentado que va a vender. Yo especulo y tú me dices. Especulamos. 40 diputados. Ya se sumaron también los... Se fueron unos, llegaron otros. Igual que aquí. Uh-huh. Se van unos, llegan otros. 40 diputados jugándose la curul, porque les llaman y los amenazan, ¿eh? Uh-huh. Sí, o sea, sí, no sí. Estamos jugando tengo contra... Tengo un expediente tuyo. No, por supuesto, lo como ahí. Sea. Entonces les llaman, oye, no, les han dicho, entregas la curul. Como si no fueran ganadas en la calle, como si... Como si ellos no la hubieran obtenido. Es que están operando a modo... De cártel, es gravísimo lo que están haciendo. Bueno, pues ayer acaban de volver a salir a decir que esto de no cambiarle una coma es por favor, para eso los eligieron. Entonces, quieren diputados que puedan decirle tú cállate y vota de esta forma. Esto es muy grave. Si no vemos eso, estamos siendo parte del problema, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, no me la contestes ahorita porque te la hago, vamos a leer comentarios, te voy a dar chance para que la pienses un poco. Son dos preguntas. Uno, ¿Marcelo Ebrard tendrá la capacidad para él impactar el resultado de la elección? Sí. Ah, no podía contestar aún. Es que está muy fácil. Hazme una más difícil. Bueno, me preguntas cómo. Okay, a lo mejor eso también está muy fácil para ti. Si Marcelo no aparece en las boletas electorales, ¿no vas a votar? No. Comentarios, Angélica Martínez. Bueno, por acá tenemos... O Felipe Trujillo, no sé quién nos va a ayudar. Pero... tenemos comentarios por acá de Adriano. Mándenos muchos corazones. Shali Pedrera, amiga Omega, gracias por continuar informando todo con respecto de Marcelo. En Yucatán seguimos en pie.
Sí, es Omega, siempre ha hablado claro y se caracteriza por su honestidad. Berta Solís, Barragán y Julieta García, vividores cínicos. Adriano, todos vimos el fraude. Los de Bienestar amenazaban a la gente que si no elegían a Claudia en la encuesta, les quitaban su pensión. Lu Hernández con Marcelo Ebrard, hasta donde tope. Quintana Roo con Marcelo, gracias Omega Vázquez por alzar la voz por todas y todos. También tenemos por acá Dolores Pérez, Omega siempre honesta y valiente. Adriano, de nuevo, Omega, eres una gran líder. Pete Corat, Tabasco con no Marcelo. Pago, no pago. Libre. Adriano, vimos los espectaculares desde hace más de un año de Claudia. Luis Esteves, saludos cordiales, amigo Eli Castillo. Pregúntale a tu invitada si ella es militante de Morena o solo simpatizante de movimiento. Que es marcelista, ni siquiera morenista. Adriano, hay videos de oficinas de Morena con publicidad de Claudia. Era notorio que la cargada estaba a favor de esa señora. Y tenemos por acá a Shali, así es, Marcelo, verdadero aliado de las mujeres. Adriano nos dice, Marcelo es el que más ha apoyado a las mujeres y la igualdad de género. Él sí escucha a las personas y empatiza con los demás. En el 2006 le hicieron fraude a AMLO y lo tacharon de loco. En el 2012 armaron una telenovela Peña y le pagaron a encuestas como El Financiero y Reforma para inflar a su candidato. Araceli. Sí, 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 por acá está. Bueno, le voy a ayudar un poquito acá a Angie para irnos un poquito más rápido. En el 2023 inflaron encuestas, le pagaron a Televisa, TV Azteca y YouTubers, utilizaron a la Secretaría del Bienestar para sus campañas millonarias, manipularon la encuesta a su modo para imponer a Claudia. Morena se convirtió en Prian Mor. Por acá también Araceli Miranda dice, felicidades Omega. Adrián, hola, buenas tardes. Oscar Rodríguez, vamos con Marcelo. Romer, ya apareció Romer. No sabía que podían... Che, Romer, a ver, ¿con qué, okay, ahí va, es ¿qué que... vas a salir, Romer? Sí, hay que advertir que Romer es comentario changunguero. Es tremendo. Producción, no sabía que podían meter filtro para blanquear la piel. De repente la mano de Eli es blanca. A ver, cuando... soy blanco. Estás más iluminado. No, soy blanco, no. Sí. Bueno, Oscar dice, en Edomex y en Tlanepantla estamos con Marcelo. Adriano dice, todos vimos el fraude. Sin principios no hay 4T. El entrevistador le hace falta ser neutral y aprender a escuchar. Oscar Rodríguez, todos los gobiernos de Morena operó para Claudia y todos lo sabemos. Adrián Vázquez, ¿de dónde saca recursos para poner tanta publicidad, Claudia? Son los que tenemos al momento. Te pregunto ahora a ti en lo personal, ¿por qué, conociendo tu trayectoria política, yo puedo dar fe y testimonio de que a ti las victorias la gente piensa que te las regalan? Y las derrotas te las cobran doble. Es decir, se ensañan contigo. Como que causas mucha envidia, coraje, enojo, no sé. Levantas muchas pasiones, ¿no? Para bien y para mal. Tienes admiradores y detractores. Y justo estaba viendo, me llamó la atención, cómo ante esta defensa marcelista que has emprendido, te has convertido en una figura nacional. Te has ganado enemigos en TikToker, sobre todo. Tus TikToks son muy polémicos. En Twitter también estamos hablando cómo ya también haces polémica tuitera. Y mi pregunta, mi planteamiento es, ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar en lo personal en el cobro? Porque ya te estás poniendo una etiqueta que luego a lo mejor no te la vas a poder quitar nunca, la de marcelista. Y que a lo mejor tu futuro político va a estar definido junto con el de Marcelo. Y me parece que estás haciendo una apuesta altísima. Por eso mismo Barragán dijo, no, ni madres. Claro. Ahí está, ¿no? Yo mejor sigo teniendo mi hueso asegurado, yo quiero ser algún día alcalde, aunque sea que me respeten mi diputación o si no, regidor o jefe de tenencia o lo que sea, pero ahí está alguien que no quiere soltar el hueso y dice, pues yo brinco, ¿no? O sea, no me importa que digan lo que digan, yo agarro, y tú no, tú eres totalmente lo opuesto hablando de eso, o sea, tu capital político lo estás
me parece a mí, vertiendo ahí todo sobre Marcelo, y eso me parece una apuesta muy alta, arriesgada y elevada. Por eso mi pregunta de ¿qué es para ti la lealtad? Sí lo ves muy claro, porque además conoces el camino. Nunca he sido tibia, o sea, no me gusta ir a medias tintas un proyecto. Cuando voy, entrego todo. No es la primera vez, además, o sea, también lo hice en otros proyectos, hablando, por favor. Aclaro. A viajar, porque también no sé, luego andan que diciendo, no les duele la mente, sí, no. Justo eso es lo que no entrego, yo creo por eso también me cobran muy caras las victorias. Excepto eso, entrego todo, o sea, toda mi capacidad, todo lo que tengo políticamente. Me gusta ir a un proyecto con convicción. Y donde no me he quedado ha sido porque veo que no hay nada que dar, o sea, que no están mis ideales ahí reflejados, que no tengo cabida ahí porque están haciendo cosas que yo no estoy de acuerdo, por muchos temas. No ha sido ni por ser saltimbanqui, y mucho menos, como lo han dicho por ahí, ¿no?, de que no tengo convicción. Soy una mujer de convicciones tan fuertes que no tolero estar en un espacio donde rompan eso, ¿no? Donde no exista cabida, donde no hay respeto, donde haya acoso, donde haya corrupción, no puedo. Por eso me ha costado mucho, mucho llegar. Y nos estamos jugando el todo por el todo. En este momento, bueno, él obviamente salvando todas las comparaciones en su momento político y yo en el mío, porque esta es la última apuesta que yo hago. La última apuesta que yo hago por la política, porque quiero servir, porque quiero llegar a un espacio, porque tengo mucho que hacer ahí. Pero si este momento político de México triunfa el cinismo y no hay ventana, ni siquiera mínima, para personalidades, para perfiles que quieran hacer algo bien, entonces tampoco es mi momento. Y no voy a seguirle quitando tiempo a mi familia, a mi persona, a mi seguridad, porque vaya que también me ha costado amenazas de todo tipo, para a fuerza meterme a un mundo político en el que no quepo. Entonces, cuando yo conocí a Marcelo y a su equipo, me pareció que esta era una última apuesta por un proyecto real, con una persona decente, con un equipo de profesionales que aman a México, para dar una última batalla. Y me la estoy jugando y me queda claro que ni hay vuelta atrás, ni estoy viendo una ventana por donde saltarme, ni mucho menos. Nos vamos hasta donde tope, no es un dicho, es una promesa. Me queda claro que es valorado mi esfuerzo. Tampoco soy una loca, ¿no?, que lo vi en una revista y me enloquecí. La verdad es que platicamos, me consta, conozco su familia, conozco su esposa, conozco al equipo, son buenas personas. Entonces, es como el último desquicio de personas decentes en la política y qué bueno que puedo estar en ese equipo. Y si no es nuestro momento y México decide por los cínicos, por los corruptos y por la gente impresentable, no podrán decir que no lo intentamos. Pero entonces, porque incluso por como son los tiempos electorales, esto se va a definir este año. Sí. Entonces, este año, junto con, entiendo, o si no, corrígeme, junto con el destino de Marcelo, va el destino de Omega Vázquez en la política. Sí. Fuertes declaraciones. O sea, ¿sí?, te estás diciendo, no, que ya te retirarías de la política ya. Probablemente no, pero no, porque él no se va a retirar partidista tampoco. Bueno, no necesariamente. Ah, porque entonces seguirías. O sea, sigo el camino. Se dice que claro, la intención es formar un partido. Si así fuera la intención, ahí voy a estar. Y ahí voy a ser fundadora de ese nuevo partido, sin duda. Entonces no estarías retirándote de la política. No, nunca he dicho que me retiro de la política. Me retiro de esa política, de ese esquema, de esos partidos que existen, de ese Morena. Entonces te irías atrás de Ebrard. Sí. Para fundar una. Haría lo que tendría, lo que tuviéramos que hacer para hacer una resistencia. Si no cabemos en los partidos como están, pues hacemos otro. Pues parece que no caben ya. Todavía queda tiempo, pero se ve complejo. Ahorita tú misma hiciste un breve repaso de tu trayectoria y cómo te has tenido que salir de espacios, de diferentes espacios, porque no ves futuro, no te sientes cómoda, no te hallas, no te quieren abrir las puertas, también hay muchas envidias sobre tu persona. O cierran puertas que ya estaban abiertas. Te ponen el pie o no te cumplen los acuerdos. Pero
y dices, estas son las últimas, como los últimos de los mohicanos, sí, ¿no? Las últimas personas, tú dices, decentes, de plano, o sea... Y no eres, conozco pocas. Sí, eso es lo que voy, o sea, tú de verdad traes un roce nacional, no solo estatal, o sea, traes un bagaje que ya también, ahorita el público que está opinando, has viajado, sobre todo en este año, por toda la República, traes bien el timing de la gente, pero es de verdad, o sea, no ves, digo, no estamos hablando de las bases, porque las bases siempre va a haber, no podemos decir que todos los priistas son corruptos, no, todos los panistas. Hay gente impresionantemente trabajadora en la base. Lamentablemente están hasta abajo, ¿no? Sí, no están arriba. Pero hablando de grupos, de verdad, ¿no ves otro grupo que tú consideres decente? Voy a dar nombres, no forzosamente que sean para mí un ejemplo de, pero no te convencen las Xochitls, no te convencen los Verástegui, no te convence las Claudias, no te convencen el nuevo PRD, no te convence nadie. Desafortunadamente conozco, ajá, a personas que están tomando decisiones en esos equipos. Y es que no es solamente que no me convenzan, me preocupa específicamente el tema del equipo de Claudia. A mí me angustia que esta cúpula llegue al poder. Me angustia muchísimo. ¿Va a pasar? ¿Qué va a pasar si Claudia es? Para empezar, va a ser una... Se va a agudizar la polarización, se va a agudizar. Además, ya no es un Andrés, ni siquiera es alguien que, como sea, eleva, ¿no? La moral de algunos creyentes en no mentir, no traicionar, no robar. Aquí ya no hay nada de eso. O sea, se acaban los ideales. Hay poder por el poder. Los grupos que están cercanos son grupos de un interés económico brutal. Entonces vamos a tener un sistema neoliberal, hiperneoliberal, pero disfrazado de izquierda. Y disfrazado el autoritarismo absoluto, o sea, se va a cerrar todavía más la ventana para medios de comunicación, para feministas, para cualquiera que no piense como ellos, ¿sí? Se va a activar una especie de policía moral, como lo que han hecho en los grandes, bueno, dictadores. Esa se va a hacer todavía más grande, va a haber una persecución. Me preocupan muchísimo las decisiones económicas que van a tomar, porque, insisto, están disfrazadas de izquierda, pero tienen intereses económicos fuertísimos. Me preocupa mucho también que van a endeudar al país con el doble de lo que fue el Fobaproa, que todavía no acabamos de pagar. Es el doble. Y esto es para un año de gobierno que ya viene. Entonces, 1.9 billones de dólares que vamos a estar viendo en campañas, que vamos a estar viendo en pago de mega obras, tal vez, o sea, todavía más dinero a eso, y que vamos a seguir sin ver en hospitales, vamos a seguir sin ver esto en servicios, vamos a seguir viendo que todos los sectores que no sean bienestar, pues van a estar completamente olvidados. Me preocupa muchísimo lo que viene. Creo que ella ha sido muy clara que quiere continuar las cosas, pero todavía mal, y esto el país lo puede pagar muy caro, y yo no le quiero dejar eso a mis hijos. Entonces, probablemente sea idealista, pues siempre nacimos así, de ahí venimos, pero sí te digo que estuve en las calles, que no las tienen con ellas, que no es cierto esto como inflan las encuestas, que estuvimos casa por casa y la gente no es cierto que prefiere a Claudia, que en las calles la gente se está dando cuenta de lo que está pasando con los programas, que en las empresarias y los empresarios, siquiera los comerciantes, los más chiquitos que tú quieras, saben lo que está pasando, y que si Marcelo está en la boleta, sí tiene mucho de qué preocuparse, cualquiera de los que está compitiendo, porque él representaría el voto de las personas más conscientes, sean del partido que sea, y ¿por qué no? Pues del México que él quiere, ¿no? De las clases medias y de los que aspiran a ser clase media, que no les castiguen aspirar. Oye, hablando que ya te volviste ya de primera división, en el sentido que andas por toda la República, pero ahora quiero aprovechar tu visión de Michoacán. ¿Cómo ves la situación? Preguntarte, ¿cómo fue ser operadora marcelista en Michoacán? ¿Cómo lo vivieron? Se dice que el gobernador al que menos apoyó fue a Marcelo. Yo se lo pregunté, Marcelo no lo quiso abundar, dijo que sí, pero sentí que dudó cuando le pregunté, ¿y el gobernador se ha portado a la altura? Sí, así fue más o menos así la respuesta. Sí, ¿no?
pero se dice que el gobernador se decantó por, y su equipo principal, por Adán Augusto, y en segundo término por Sheinbaum, y que incluso no están bien vistos el gobierno de Michoacán actual con Claudia, y que si gana Claudia, híjole, va a estar complicado el asunto, ¿no? Además, tu ex jefe, que era un cadáver político, pues ahorita volvió a revivir y como el Espíritu Santo, otra vez está en los cielos. Raúl Morón, es muy probable que le arrebate la senaduría a Torres Piña por esta cercanía, ¿no? Es el político michoacano más cercano a la que eventualmente sería la futura nueva presidenta de México. ¿Cómo ves el panorama en Michoacán? ¿Cómo les fue y cómo lo ves? No cabe duda que Michoacán siempre es un estado donde nada está escrito. O sea, si aquí alguien cree que ya todo está dicho, falta ver la historia, la novela que traen Morón, Bedoya, Torres Piña, Silvano. Es una novela de traiciones, ¿no? De intriga. House of Cards, No, de... amigo, no. No, más, más como Cuna de Lobos. No, no, Game of Thrones traía un nivel, perdido con mucho respeto, pero aquí más bien son muy predecibles las traiciones y las intrigas, pero sabemos que nada está dicho. El escenario iba cambiando dependiendo primero quién fuera el coordinador de los comités, pero además, pero con este tema, como está sucediendo con Marcelo, todavía te digo que no está nada dicho hasta que ella sea la candidata registrada, que todavía falta, porque ni siquiera ha salido la convocatoria. Entonces, cuando tengamos un candidato o candidata registrada por cada bloque, vamos a saber. A mí me da mucha risa que se estén repartiendo todo. Michoacán es un estado que siempre está tan politizado y tan grillizado, que les encanta hacer futurismos y sentarse en mesas y repartirse puestos y generalmente puros hombres. Y se les olvidan varias cosas. A Michoacán siempre se le olvida la paridad. O sea, yo veo puros candidatos a Morelia y creo que se les olvida que también pueden ser candidatas. Veo puros candidatos al Senado y se les olvida que también debe haber candidatas y que no tienen forzosamente que ser sus amigas ni sus esposas o sus compañeras, ¿no? Se le olvida mucho la paridad a Michoacán. Veo muy complicado porque ahora estoy viendo una división de al menos 3 bloques con mucha fuerza, 2 con más fuerza, pero otro que no podemos dejar, que son los que están fuera del gobierno ahora, pero que tienen poder, que tienen influencia y que tienen dinero, espérame. Que van a querer regresar. ¿Ves 3 bloques en Michoacán? Sí, veo los primeros 2, obviamente, tiene que ver con Morón. Un bloque y todo lo que tiene él y con todo lo que implica, bloque, obviamente el gobierno del estado, con todo lo que implica y su equipo. ¿Y un tercer bloque? Bueno, los que están fuera, que estarían todavía... ¿La oposición? Fíjate que más fuerte que la oposición veo a los mismos que están ahorita inconformes, al mismo Reina, Godoy, todo este grupo de... partidos como pequeños que están, como los que se están un poco marginados, o que son de PRD, o que son de gobiernos anteriores. Siento que incluso los veo más fuertes para ver, inclinar alguna balanza, y que la oposición pues se va quedando por ahí un poco relegada, ¿no? No sé, están planeando unirse, luego se pelean, luego se vuelven a unir, los veo complicados. Pues bueno, vamos a entrar a la recta final con Omega Vázquez. ¿Tenemos más comentarios todavía, Noyel? Para que se los avienten por ahí, ya saben, échenos sus comentarios, al fin que Omega aguanta a vara, para eso está aquí en Changunga, ya saben, quien viene a Changunga, pues, se aguanta a los romersazos, porque Romer luego anda suelto, ahora no se ha conectado ni Eugenio Arregui, ¿va? Eugenio no. A ver, échate de ahí, arráncate, Felipe, o Angélica. Sí, vamos con los comentarios, son bastantes, vamos a empezar por... El rating. Dice, sí. A nivel nacional, además. Nandri Morales, felicidades Omega, mejor con Marcelo. Mari Carmen, lamentables las agresiones para un personaje como Ebrard, que ha sido tan valioso para el proyecto de la 4T. Decir la verdad y no callar es valentía y honestidad. Florence dice, vamos con Marcelo. Araceli Cananea Sonora con Marcelo, no hicieron las encuestas donde tenían que ir, en Cananea no llegó la encuesta. Adriano, apoyamos a Marcelo Ebrard por convicción y no por un hueso, los valores y principios van primero, estamos con Marcelo hasta donde tope. Flor comenta, Marcelo Ebrard, la mejor opción, no hay más. Araceli, Marcelo Ebrard, la mejor opción para México y los mexicanos.
Claudia y sus cómplices causaron la división en Morena con su guerra sucia contra Marcelo y la encuesta súper amañada. Incluso Adán Augusto no está apoyando a Claudia, por algo no se aparece desde el 9 de septiembre. También por acá tenemos Marcelo y sus propuestas para mejorar la salud, la seguridad y la Secretaría de Educación Pública. Quintana Roo en el distrito 3 y 4, que caminamos la gente, decía Marcelo, no sabían quién era la señora, solo nos decían en muchos domicilios que en la boleta Marcelo, pero su lona tenía que tener de la señora si no les quitaban su aguacán y su bienestar. Y son los que tenemos al momento. Omega. Lo vimos en El País. Los sobres del bienestar. Ya, plácate. Ya ves. Ya. Tú eres de la magia del poder. Tú tienes tu pajado planredista. Ya. Mejor vente para acá. Ya deja a Margelo. Ya vente, ahí que te buscamos una chamba, pues, Una chamba. Ahí, jefa de tenencia, pues, yo hablo ahí con el güero, pues, ya, o si llega Morón, pues, pero ya plácate, mujer. No, señor. Ni modo, hasta donde tope. Oiga, señor, se le anda cayendo aquí su vena, no sé qué, se le salió del coraje. No. Aquí va el bastón, ¿no? Sí. Es además con los que le doy jugar de atajo, pues, a los chairongos, pues, ¿para qué andan invitando, pues, acá a la magia del poder? Tú eres la magia del poder michoacana. La magia del poder soy, ¿no? No puede ser Omega, bueno, dame un abrazito, pues. Ándale, pues, pero no me besuquie, señores, no me... Ya bueno, sabes las mañas. Que no le quiere dar ni abrazos, ¿tú todavía aceptas darle abrazos? Sí, la verdad es que, bueno, todavía hasta me tocó conocerlo en Yucatán. Mi gran amiga, le mando saludos tanto a Shali como a Giovanna, coordinadora de Marcelo Ebrard en Mérida, en Yucatán, en todo el estado. Y andaba viendo lo del Tren Maya y fui y todo, lo saludé. Le dije, aguas, Michoacán, andamos. ¿Qué te dijo? Dijo, Michoacán, vamos a ver el tren. Y ya me iba a subir. Yo dije, ¿me subo, me bajo o lo sigo? ¿Qué hago? Dije, no, pierdo el avión, pero muchas gracias. Mira. ¿No te dio una rimón? No. Dicen que luego es muy cariñoso, pues. No, le gustan más norteños, ¿no? Más allá de... ¿De dónde es la muchacha? De Tarima. La guapota, No. Ay, no, tú también estás muy guapa. Digo la muchacha. Ah, es que le haces así. Sí, yo también. Saludos a Tarímaro. Sí, la diputada, ¿de dónde es? No, Geraldine. No, Andrea es de la coordinadora de Adán. La alcaldesa. La Tepic, Nayarit. Bueno... Pero no le sé, entonces quién sabe, no me meto en esos temas. Pero sí quiero agradecer mucho que se hayan conectado, de verdad, y gracias por los saludos a estos estados. ¿Qué les contamos? ¿O qué le contamos a la gente si lo vivimos? Bueno, cuéntale ya para irnos despidiendo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? La lucha ebrandorista. Sí. Por favor, que se sumen al Camino de México. Lo que sigue ahora es, si ustedes no saben quién está coordinando qué carambas de Marcelo en sus estados o en sus municipios, mándenos un inbox ahí a Omega Vázquez en el Facebook y yo les digo, pues aquí te puedes coordinar con fulanito, que perenganito, de los que todavía están con nosotros firmes y dignos. Y vamos a hacer eventos en los estados para que se sumen a la asociación civil. Marcelo también va a venir al estado, va a hacer una gira por toda la República, y cuando venga también pueden ir y volver a darse de alta. Por ahora es lo que hay que hacer, hay que informarse, no hay que dejarse llevar por los chayuteros del ¿cómo se les llama? No, youtuberos, los youtuberos, es que también son chayuteros del bienestar. No se deje llevar por esos videos, o sea, gente como el Chepucero. Felipe, gana 3.5, pero que te dé una lana, amigo, mira. Al Chapucero, 3.5 millones de dólares al mes, de pesos al mes, digo, bueno, así cualquiera, ¿no? Y nos dejan llegar con toda esa mala información y nos saturan. No haga caso, infórmese, por favor, con medios libres, para que sepan realmente lo que está pasando, y pues estamos en esa resistencia ahorita. Vamos a pasar. Y esperando el tiempo. Vamos a pasar finalmente a la sección de A Bote Pronto, relación de asociación de palabras. Okay. Te digo una palabra y lo primero que se te venga a la mente. ¿Sale? Sí. ¿Lista? Corby se va con lealtad. Básica. Traición. Despreciable. Chapulinear. Necesario a veces. Fraude. Impensable. Chanchullo. Y insoportable.
al delito. La primera mujer presidenta de México. Ay, qué feo pensé en mi nombre. Claudia. Espuria. Xóchitl. Títere. AMLO. Ya se va. Mario Delgado. Lamentable. Citlali Hernández. No, títere también. Marcelo Ebrard. Amigo. Morena. ¿Qué vamos a decir de Morena? Morena, fraude, es que es la primera palabra que me viene. 4T. Sueño, Guajiro. Alianza Va por México. Bueno, desorganización. PRIAN RD. Acabado. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Obradorismo. Lealtad, hay gente muy leal ahí. Ebrardorismo. También lealtad, ¿no? 23-24. 2023, perdón. 2023. O sea, este año. Reto. 2024. Batalla. Elecciones. Victorias. Bedoya. Gobernador. No, Morelia. Morelia es mujer. Michoacán. Pobre Michoacán. Congreso de la Unión. Futuro. Congreso del Estado. Reto. Ayuntamiento de Morelia. La joya. ¿Volverías a trabajar en alguna administración pública? Sí. ¿Municipal? Sí, encabezando. ¿Si Bedoya te invitaría? Solo que a ser presidenta. ¿Si Sheinbaum te invita? No, gracias. ¿Tres enseñanzas que te ha dejado Marcelo? Ok, perseverancia, templanza, convicción. Y finalmente, recomiéndanos un libro, una serie y una película. Ok, la serie. Yendo al lugar común, pues sí, vean Game of Thrones. Por favor, si ya la vieron, repítansela. Haces muchos corajes, pero está buenísima y te enseña a no confiar innecesariamente en que no debes. Un libro. Yo recomendaría Yuval Noah, pero ahorita está muy apocalíptico, entonces mejor les recomendaría Las Señoras del Narco. Revisen por qué muchas mujeres, no, pero aparte revisen lo que hacen con los espacios de las mujeres en realidad. ¿A qué se someten? ¿A qué orillan? ¿A qué obligan a muchas mujeres en México? Porque no solamente lo hacen en el narco, lo hacen en el Estado mexicano. A lo que orillan a muchas mujeres a hacer con tal de quedarse con un puesto. Eso es lo muy lamentable. ¿Y una película? Vean Nowhere. Está muy buena y está en Netflix. Y les va a encantar y tiene que ver con lo que somos capaces las madres de hacer y por sobrevivir a pesar de todo. Aprovechando, ya que, y porque me consta, lo he visto, hay muchas niñas que cuando te ven como una Barbie. Sí, o sea, además manejas una imagen pública que también es inspiracional, se le llama, ¿no? Y también tú tratas de ser inspiracional. Sí, sí, la verdad, sí, intento. ¿Qué te pareció Barbie y qué te parece el papel? ¿Qué esperas tú de las mujeres en lo que viene la política? También te lo pregunto desde la perspectiva de que en la actual 75 legislatura del Congreso de Michoacán, por primera vez en la historia hubo más mujeres, 26 de 40, pero dicho por ellas mismas también, por varias, quedaron a deber. Las mujeres no respondieron en esta primera oportunidad a la oportunidad histórica que se les daba de encumbren los temas femeninos, ahora sí sororidad política, gubernamental. Y la verdad es que vimos diputadas, con todo respeto, más allá del género, que igual que los hombres, se vendieron, no estuvieron a la altura, votaron de unas formas muy raras, se cambiaron sus ideales, de repente eran de un partido y aparecieron en otro. Entonces te pregunto como mujer, ¿qué, y como mensaje final, qué les dirías, qué transmitirías, no, qué, cómo te sientes con todo esto? Pero primero, a ver si me las recuerdo todas. Lo de Barbie, es la película, fíjate que... A partir de la película... Sí, es importante, porque la película implica un tema que había estado muy en los círculos de estudio o a lo mejor en los círculos feministas y lo trae a lo popular. Y eso siempre es bueno. O sea, traer las discusiones al esquema popular y aventarlas en una película multimillonaria me parece que es un tema histórico. Y también te lo pregunto ahí, por último. Sí. Porque creo que el lema de la película va con tu vida. Sé lo que quiero hacer. Siempre, claro, siempre ha sido algo que me ha perseguido. He sido todo lo que he querido ser, francamente.
y pretendo seguir haciéndolo. Me parece que ahí la película, a mí me quedó un poco a deber en el tema de que luego parecía la película de Ken. O sea, fue la película de cómo Ken se volvió loco y quiso instalar el patriarcado en un lugar donde no existía. Pero dentro de eso, el mensaje más bonito que a mí me dejó y que creo que a las niñas también les impactó fue que Barbie no tiene que ser perfecta, que Barbie puede cambiar de escenario, que Barbie no necesita un Ken y que si Ken se vuelve, pues también lo puede dejar y que hacerlo está bien, que no pasa nada. Eso me gustó, creo que las niñas ya están teniendo otra visión. Pero en la vida política de Michoacán todavía no están esas niñas. Esas niñas apenas se están formando. Esas jóvenes apenas están conociendo el feminismo y no han llegado a los congresos. Y las que ya trabajamos el tema tampoco podemos llegar a los congresos ahora porque la paridad todavía es simulada. O sea, unas luchamos y otras llegaron. Uh-huh. Y eso todavía pasó en estas últimas 3 legislaturas. Entonces, empezó la lucha, se hizo más radical, se hizo algo muy importante como conseguir la 3 de 3 o la ley Olimpia o sacar el padrón de deudores alimentarios, pero la mayoría de las mujeres en los congresos locales y federales no tienen conciencia de género, porque el cuerpo de mujer no garantiza la conciencia de género. Y eso aplica a Claudia Xóchitl y a muchas diputadas que llegaron sin poder. Ahora entonces la pregunta final. Si no tenían poder, no podían dar resultados. La película te dice, si eres mujer, bueno, uno de los mensajes, ¿no? Porque también, como dices, ahí hay mensajes encontrados, pero uno de los mensajes es, si eres mujer, dedícate a lo que tú quieras. Uh-huh. Pero eso es Hollywood. Uh-huh. Ya aterrízalo a Michoacán. Sí, claro. Hay gente que dice, es que a Omega está bonita y por eso se le facilita todo, ¿no? Sin saber. Sí. Ajá, eso es lo sí, que sí, sí, claro. Como, qué fácil, mi ¿no? Mi pregunta sería, ¿el sistema político michoacano local uh-huh. está listo para que lleguen Barbies inteligentes, bonitas, guapas y que no sean juzgadas por su estética, sino por su talento, ya sea político, de oratoria, de operación política? Porque pareciera que no, que estás bonita y estás en política es porque las das, es sí, porque claro. Eres amante, por todo menos por tu capacidad política personal humana. Y en todo México, me atrevo a decirte que en todo México es justo así todavía el pensamiento, es así todavía la costumbre de muchos líderes políticos es que solamente puedas llegar si eres manejable y como en la Edad Media, te manejo porque o tengo tu dinero o tengo tu cuerpo. Eso es gravísimo porque continúa sucediendo y efectivamente no sé si estén listos. El tema es que no les vamos a preguntar. No les vamos a tocar la puerta. Si no abren, vamos a tumbarla. Y la vamos a tumbar pues, con el conocimiento popular, con el apoyo popular. Y creo que eso siempre les da miedo, pero nosotras ya no tenemos. Y no soy la única. Hay muchos perfiles así en todo el país que ya merecen llegar a los espacios por capacidad. Hoy mismo acompañé lo digo de una vez el comercial, hoy acompañé a la contadora María Esther Ruiz a presentar la primera parte de los exámenes para poder ser la primera auditora mujer de Michoacán. Y es la más capaz, perdón a todos los aspirantes, pero es la que mejor presentó su propuesta de trabajo para los 6 años, la más capacitada con el mejor currículum, y yo te diría que ¿llegará? Es el problema, ¿no? Ya, no es que ya hay alguien impuesto. ¿Por qué hay alguien impuesto? No que son diferentes. No llegan los mejores, llegan los más. Y ese problema lo tenemos que erradicar. Okay. Los más dóciles o los más, ya sabes, besamanos o lo que sea que hagan. Últimos comentarios, ahora sí, para ya irnos. Sí, tenemos otros comentarios por acá. Dice Juliana, Marcelo, lo apoyamos en Tlaxcala por convicción. Saludos. Patricia, saludos, mi querida Omega. Adriano nos comenta, gracias por apoyar a mi carnal Marcelo Ebrard y por leer todos los comentarios. Adriano dice, se le dice chayotubers. Iván Francisco nos comenta, saludos Omega, gran líder Yucatán con Marcelo. También comenta por acá Claudia, el mismo Iván nos dice, Claudia Espuria, corrupta del PRI. Y Sofía también, es que se mueven un poquito como siguen llegando. Dice Daisy, el mejor Marcelo. Saludos con Marcelo, sí. Me refiero al chapupuerco.
Me refiero al chapupuerco, campechoreando, ¿qué? Huicha y otros. Bueno, no la entendí, pero yo creo que ustedes sí. Iván. Chayotubers, claro. Dice por acá, Iván, pienso en Claudia y no puedo dejar de pensar en lo peor del PRIAN. No fue priista ni panista, pero trae todas las malas prácticas y hasta peores. Oscar, ¿de dónde sacó dinero Claudia para su campaña? Y le contesta por acá Adriano de la Secretaría de Bienestar. Y también Iván... Por años las mujeres han logrado importantes puestos contra todas las adversidades. Las mujeres, sin importar su físico o nivel socioeconómico, han logrado cosas inimaginables por los hombres. Y me parece que son los que tenemos. Pues ahora sí nos despedimos. ¿Algo Muchas gracias. ¿Qué quieres decir por último? Despedirte de toda la nación se conectó ahorita para Muchas vernos. Muchas gracias. Sí, agradecerles mucho porque son los que están sosteniendo esta batalla. Vemos quienes rompemos el techo de cristal con la cara. Y estamos ahí poniendo el nombre real y la cara en todos lados. Y si no fuera por estas amigas, por compañeras, por compañeros que no te dejan solo, que están ahí atrás, que sostienen y que acompañan, pues esto sería muy complicado o hasta imposible. Entonces, muchísimas gracias. El mensaje para las mujeres de todo el país que están en esto y que están también desde sus espacios dando una batalla y poniendo toda su convicción en esto, decirles que seguimos firmes, que no nos rajamos y que nos están viendo las niñas. Entonces, si nos están viendo, esperan que hagamos las cosas como se tienen que hacer. Y lo vamos a seguir haciendo, nos cueste lo que nos cueste. Y aunque tardemos más en llegar, ahí vamos a estar. Eso está garantizado. Ya lo escucharon Gracias. Ustedes. Omega, aquí nada más un mensaje de tu club de fans. Que si sigas dando todo menos que pongas la carita porque de eso vives. y mira cómo me ha ido. No, muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias Eli, gracias a Carla, gracias al equipo desde Tarimba Rock. No, los nombres. Sí, muchas gracias a todo el equipo y por el espacio. Y dejar muy claro lo que pasó ayer, ¿eh? Ni nos fuimos todos los marcelistas, ni mucho menos. Aquí seguimos, se fueron unos, pero llegan otros y seguimos de frente. Pues agradeciéndole a Felipe Trujillo en los controles, a Angélica Martínez en el auxilio, a Carla Calva, y aquí estuvo Omega Más con nosotros, mi nombre es Eli Castillo, no se pierden en estos, al momento, ahorita en un ratito más a las 8 de la noche, el reporteo changonguero a través de Grupo Radio Tele, Canal 8 Telecable, pero por lo pronto, no se pierdan lo que les tenemos en changa.com. Hasta luego, bye bye. ¡Aus!